está honrando con su presencia, pastor. Agradecido profundamente por esta visita. ¿Cuántos le saludan al siervo de Dios? Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Regálele un abrazo y una sonrisa a la persona que está a su lado. Y dígale, hermano, este abrazo te lo mandan los hermanos de la hermosa República del Ecuador. Saluda a los obreros del Señor que están aquí. Dios les bendiga, siervo de Dios. Dios les bendiga, siervo de Dios. Saludo al presbítero, pastor Inahuamán, también oficial de la obra a nivel nacional. Y a todos los hermanos de acá de la iglesia de Vitarte. Que Dios los bendiga. Mucho, mucho. Que Dios los bendiga. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, estamos contentos de ver cómo Dios está haciendo la obra allá en el Ecuador. Dios está bendiciendo la obra en Ecuador de una manera muy gloriosa. Y escuchamos noticias de cómo Dios está bendiciendo su obra a nivel mundial. Pero también escuchamos situaciones que pasan, hermano, en muchas iglesias, y a mí particularmente me trae mucha tristeza. Yo quiero decirle, hermano, en el nombre del Señor, yo quiero hablarles esta noche claro. Yo no le vengo a hablar de una religión. Yo no vengo como defensor del movimiento misionero mundial de ninguna denominación. Yo vengo a hablarles de Cristo, de su palabra. Pero yo también le digo que si yo pertenezco a esta obra del movimiento misionero mundial es porque tengo testimonio que esta es una obra de Dios. Si algo malo hubiera dentro de esta obra, el primero que se va soy yo. Y le digo delante de Dios que si yo me tuviera que ir un día del movimiento misionero mundial, yo no me llevo ni el micrófono que tengo en la mano. Yo lo dejo y me voy. Pero tampoco sería capaz de irme a Huánuco, donde yo fui pastor, y poner una iglesia cerca de la iglesia donde yo era pastor. Yo no haría eso. Tampoco me iría, escúchenme, hermano, tampoco me iría a Cusco, donde también he sido pastor, y pondría una iglesia al frente donde yo era pastor. Tampoco me iría a Chiclayo, donde yo también fui pastor, y pondría una iglesia a 3 cuadras o a 4 cuadras, porque si yo haría eso, es porque yo no tengo a Dios. Con todo respeto se lo digo, porque si yo quiero, no estoy de acuerdo, yo me voy. Y me voy y abro la obra en cualquier otro sitio y no recibiría ni iría a buscar a nadie, porque me estoy yendo porque yo creo que las cosas no están bien. Pero si yo voy a buscar gente para que vengan a mi iglesia, yo estaría haciendo lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Y eso, y él lo digo, hermano, yo salí de una secta satánica. Yo no estoy para jugar al evangelio ni jugar a la religión. Yo no estoy tampoco acá porque por ser pastor. Yo nunca dije que quería ser pastor. Yo estoy aquí porque yo quiero entrar al cielo. Esa es la razón por la que yo soy cristiano. ¿Qué hacemos todos acá? ¿Qué hacemos acá? Acá, hermano, a la hora que una persona muere, cualquiera de nosotros que se muere, lo que sigue ya es eterno. Lo que sigue es la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en santidad? ¿Por qué? Porque yo creo
que después de la muerte, sin santidad, nadie verá a Dios. Ni yo, ni ninguno de estos pastores que están aquí adelante. Entonces yo hoy les traigo un mensaje que tiene como título La realidad después de la muerte. Porque después de la muerte no va a pasar lo que tú crees, ni porque tú dices, no, pero a mí me parece, acá, ahí va a pasar lo que está escrito en la Biblia. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Vamos a leer en tres lugares diferentes. Primero vámonos todos al libro del profeta Daniel. Capítulo 12 del profeta Daniel. Capítulo 12 del profeta Daniel, versículo 2, nada más. Dice, y muchos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora todos vamos a San Mateo capítulo 7. Ese versículo lo conocen todos. San Mateo 7. Dice el versículo 18, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. San Lucas, capítulo 16. San Lucas, capítulo 16, verso 19, dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, en el Hades, alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este
es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos, mis hermanos, también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y para terminar, vamos todos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y este versículo lo vamos a leer todos. Hebreos 9:27 dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hasta aquí la palabra del Señor. Le repito, esta noche el mensaje tiene como título: la realidad después de la muerte. Oramos, hermano. Padre que estás en los cielos, toda la iglesia que conocen al Señor levantan su mano y me ayudan a orar. Diga conmigo: Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche. Aquí estamos delante de tu presencia. He venido desde Ecuador, Dios mío, enviado por tu Espíritu Santo a esta iglesia, porque tú quieres hablar a la iglesia, a este pueblo. Te pido que pongas tu palabra en mi boca y que salve las almas, que sanes los enfermos que han venido y que libertes todo endemoniado y toda vida atrapada, engañada por Satanás. En el nombre de Jesús, usa mi vida, mi Dios. Dame la unción de tu Santo Espíritu y glorifica tu bendito nombre. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano, Padre. Amén. Amén. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. El escritor de los Hebreos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de la muerte el juicio. Déjenme decirle que esas palabras de ese versículo tienen una profundidad de la que usted no se imagina. Una gran verdad está establecido. ¿Por quién? Por Dios. Que los hombres mueran una sola vez. Quiere decir que no hay reencarnación. Quiere decir que no hay otra oportunidad, que solamente hay una. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de la muerte, el juicio. ¿Quién de nosotros puede decir hoy que está seguro
que se va a despertar mañana. Cualquiera de nosotros se puede morir. Es una realidad, hermanos. Nadie quiere morir. Hemos escuchado muchas veces que morir es ganancia. Todos sabemos que morir es ganancia. ¿Cuántos saben que si uno muere siendo fiel, sale ganando? ¿Quiere que le demuestre que usted no tiene tanta fe? ¿Usted está seguro que si usted muere siendo cristiano, usted gana? Sí, pastor. Entonces pasen los que quieren morir hoy. Pasen aquí adelante para orar para que se mueran hoy día. ¿No quieren ganar? Nadie pasa. ¿Por qué no pasan? Porque aunque sabemos eso, nadie quiere morir. La gente le tiene miedo a la muerte. Todos le tienen miedo a la muerte. Si de repente la tierra tiembla, terremoto, temblor, ¿qué pasa? Usted, la gente se para y ¿qué hace? Corre. ¿Por qué corre? Porque tengo miedo que me caiga la pared. Y si te cae, me puedo morir. Y si te mueres, eso pues, si me muero, mejor me voy. Y corren. La gente corre cuando hay temblor. La gente corre si hay un incendio. La gente corre si se sale el mar. O sea, todo el mundo corre, hermano, asustado. Si hay una balacera, se tiran al piso y lloran y gritan, porque nadie quiere morir. Pero hay una realidad. Todos tenemos que morir, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez. Pero la verdad es, ¿dónde se van? Si usted agarra la masa de gente en el mundo y le pregunta, ¿sabe dónde vas a ir si mueres? Algunas personas le van a decir, bueno, yo no tengo tiempo para eso. Otros dicen, no, yo no quiero escuchar a ese pastor porque me mete miedo. No me hable de la muerte, no me hable de la muerte. Estoy tranquilo, no me hable de la muerte. Vengo de una fiesta hoy, no molestes. Uy, no fastidies, tengo un plan. Hoy tengo esto. O sea, nadie quiere. Nadie quiere. Un profesor allá en Ecuador estaba conversando con una mamá, una madre de familia en el colegio. Ahí estaba. La cancha deportiva, los alumnos jugando, entraban y salían, y la maestra la madre de familia con ese profesor conversando con el director del colegio. Y le dice, ya, profesor, entonces quedamos en eso. Sí, entonces vamos a poner esto, vamos a poner lo otro. Ya, entonces quedamos ya, profesor. No se olvide, ya, a las 4 de la tarde nos vemos. Sí, a las 4, ya, está bien. Ya, entonces nos vemos. El profesor ha dado dos pasos, uno y dos, y ¡pruf! Había una cáscara de mango. Se resbaló y ¡pum! Murió. Hermano, a mí me mandaron el video. La maestra decía, pero levántese, profesor. Los alumnos decían, profe. En el instante se murió. Lloraban, gritaban, pero ahorita he hablado con él. Ahorita pues, así es. Usted abre un ojo y no termina de cerrarlo y usted puede morir. Usted se puede morir dormido. Usted se puede morir cuando menos lo espera. Por eso el Señor dice, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. De una forma venimos todos a este mundo, pero de muchas formas nos vamos de aquí. Ahora, nosotros los cristianos, que conocemos el Evangelio, sabemos lo que hay después de la muerte. Nosotros los pastores sabemos a dónde van las almas
que mueren sin Dios. Lo sabemos. Si alguien muriera, quienquiera que sea, el gerente del banco, la secretaria, el presidente de la república, el cantante, quien sea que se muera, el futbolista, en ese momento la gente llora, grita, se desespera. La familia se priva. No, no puede ser. Lloran y lloran. Van al velorio, vuelven a llorar. Y la realidad, que aunque lloren y lloren, ahora todos siguen su vida sin usted. Rapidito, alguien ocupa su lugar. Si era gerente del banco, no lo han enterrado, ya hay otro gerente. Si era la secretaria, ya pusieron a otra. Si era un futbolista, ya hay otro jugando en su puesto. Sea quien seas, ya hay otro que está trabajando y haciendo lo que tú estabas haciendo. Entonces nosotros llegamos hasta el velorio y hasta la sepultura. Y listo. Acá mismo. Yo le tengo mucho amor a esta iglesia. Porque mi amigo, el pastor Tardío era pastor aquí. Es mi amigo. A mí me dijo, creo que fui uno de los primeros que me dijo que tenía cáncer. Me lo dijo allí. Ora, Eugenio, ora por mí. Tengo un tumor aquí, me contó. Oré por él, lo abracé. Y llegué hasta el día que lo enterraron. En ese cementerio. Un cementerio feo. A mí nunca me gustó ese cementerio, yo hubiera querido llevarlo a otro sitio. Pero la verdad que ese cementerio re feo. Pero cuando lo llevaban a enterrar, yo estaba con mi corazón partido, pues mi amigo, salíamos juntos con sus hijos, con mis hijos, con su esposa, con mi esposa. Y cuando lo llevaban a enterrar a él, cantaban sus canciones. Recuerdo que cantaban esa canción, no es por obra, ni es por pan, no es por vestido. Te serviré, Señor. Él era el que cantaba eso. Solo por amarte. Y justo la cantaban cuando lo estaban enterrando. Hermano, yo en ese momento yo quería saber qué cosa iba a decir el pastor Rodolfo, que era el pastor de todos nosotros, y se había muerto un hombre de Dios tan maravilloso, tan especial, tan trabajador, tan bueno. Yo decía, ¿por qué se murió? Yo le decía a él, pero no es negocio que tú te mueras, le decía. Porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y tú eres una bendición aquí. Tú no te puedes morir, tú te vas a sanar. Pero a los 3 meses clavados, él se murió. El pastor Rodolfo en el cementerio, los que estuvieron ahí, se van a acordar, porque yo también estuve ahí. ¿Cuántos estuvieron ahí? Levante la mano. Levante la mano, ¿cuántos estuvieron ahí? Muevan así. Pero todavía hay algunas manos, se mueven. Acuérdense que el pastor Rodolfo volteó y le dijo a su esposa, de mi hermano Tardío, le dijo, Luisa, hemos hecho todo. Hemos orado. Hemos ayunado, hemos vigilado, hemos clamado al cielo, lo hemos ungido con aceite, pero también lo hemos llevado a los mejores médicos, lo hemos atendido, hemos hecho todo, pero Dios se lo llevó. Y dijo, hoy no lo entendemos, pero mañana lo entenderemos. Lo único que sí, dijo, se ha ido un general del ejército de Cristo. Eso dijo.
En ese momento yo pude sentir que yo estaba en su velorio, de este pastor, de este mi amigo, de este hombre de Dios. Y yo decía, pero si a él le vino ese dolor acá y terminó muriéndose, ¿qué diferencia había de que yo también sea el que me muera? O sea, cualquiera de los dos podía morir. Y se fue él. Hace como 2 años o menos, recién un año y un poquito más, falleció otro amigo mío, otro pastor, un evangelista. Él evangelista y yo también soy evangelista. Y él me invitó un día a predicar a una campaña en Colombia. Y yo fui a Colombia y prediqué allá en su sitio. Luego él, yo lo invité y él vino. Nos hicimos amigos de él y su familia. A mí me han operado, me han hecho 2 intervenciones al corazón. Y en las 2 veces que me intervinieron, me hicieron firmar un papel por si yo me moría en la sala de operaciones. Y claro que tenemos fe de que Dios nos va a sanar. Tenemos fe. Pero también hay una realidad. Nos podemos morir. Entonces, en las 2 veces, porque cuando me llevaban la primera vez a la sala para operarme, recuerdo que viene, ya me estaban llevando, yo estaba en la camilla, así me iba, ya me estaban llevando, y viene el enfermero, espérese un ratito, tiene que firmar esto. Y me pone un papel así, la enfermera en la camilla. Yo le digo, ¿y esto qué es? No, y por si acaso se muera adentro. Ah, gracias, le digo. Qué bueno. Y firmé. Y entré a la sala sin saber qué me esperaba. La segunda vez que me intervinieron, yo ya sabía lo delicado que era, porque se iban a meter adentro de mi corazón. Entonces, yo ya sabía que podía morirme. Me despedí de mis hijos. Hermano, a usted le puede parecer hasta broma, pero para mí no era ninguna broma. Me operaban el 15 de octubre. A mí me llamaban y me decían, Eugenio, ¿puedes venir a predicar el 20 de octubre? No sé todavía. Pero ¿cómo no vas a saber? Es que yo no sé si me muero el 15. Puede ser que me muera el 15 y me entierran el 17. ¿Y cómo voy a ir a la campaña, varón? ¿Cómo te vas a morir? ¿No te vas a morir, varón? Yo sé que no, pero ¿y si me muero? Entonces, pensando si me voy a morir, ¿cuáles serían mis últimas palabras a mis hijos, a mis otros familiares, a mi esposa, María Rosa? Hasta el final dije, María, abrázame, ya voy a entrar. Ya ve que venga Macías, Eugenio, y ahorita voy. María, dame mi abrazo. Puede ser el último, mi amor. Ay, Eugenio, no seas tonto. Mi amor, está bien ya. Vamos a confiar en el Señor. Pero si me muero, dame el último abrazo, pues. Dame el último. La verdad, hermano, la verdad. Dame mi abrazo. Yo le abrazo. Ay, ay, labio, mi amor. Te amo. Eres mi Miss Universo. Te amo, por si acaso. Y yo tenía una platita. Qué poquito, pero una platita. Siempre el pastor Rolfo dijo, guarden por si acaso algo, cualquier emergencia, tienen que tener una cosita guardadita. Pero la tengo guardada, tan guardada, que ni siquiera mi esposa sabía. Porque si sabe, dice, ay, entonces compra esto, ay, compra acá, y nos quedamos pelados de nuevo. Y ese día que yo me iba a operar de nuevo del corazón, yo me llevaba el secreto de esa plata que tenía guardada ahí. Y dije, ya vamos.
Porque yo decía, no, me van a operar y salgo. Y dije, ¿y si me muero? María Rosa no va a saber que ahí está escondida la plata. Entonces ya me estaba yendo, ya me estaba yendo. Y dije, pero es un ratito, un ratito. María Rosa, ven. Ven, mamita, ven, ven. Mari, por si acaso, mi amor. Ay, Eugenio, por si acaso, si me pasara algo, mi amor, por si acaso, tú entras al cuarto, acá, ahí, y María Rosa, ah, sí, allá hay, por si acaso, pero solo si me muero, pero si no me muero, no agarras nada de eso. Solo si me muero. Y entramos. Entramos a la sala. Y entonces, hermano, así en la vida. Uno entra y la enfermera dice, por favor, póngase esta bata y sáquese toda la ropa. Y sáquese el aro de matrimonio y déjeselo todo a su familia. Usted tiene que estar como vino al mundo, con una bata. Entonces saqué todas mis cosas y toda mi ropa la metí en un hueco, me parecía que era mi nicho. Que metí todo ahí y me quedé pelado con mi bata. Que le lleve mi aro de matrimonio a mi esposa. Luego ya no era Eugenio Macías, ahora era el paciente de la cama 13. De la 13, no me acuerdo el número, pero estaba ahí. Ya me conectaron una máquina acá. Y como es el INCOR, el Hospital del Corazón, el Instituto del Corazón. Ahí en ese instituto, todos están pues conectados a una máquina. Yo estaba conectado a la máquina y tip, 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 el otro, tip, tip, el otro ya, tip, tip, todos estamos, tip, 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 y las enfermeras sacando sangre, haciendo lo que tienen que hacer. Al frente también habían otras camillas, tip, 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 y estamos tip, 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 de repente el de al frente, tip. Y todos, entonces corrieron las enfermeras. A ver acá, el doctor, listo, ponga acá, listo, acá, esto es el resucitador, plum, plum, bla, 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 bla. Ya, se fue. Agarraron la sábana, le taparon la cara, y todos que estábamos ahí, estábamos mirando. Y yo lo miraba al otro, era un viejito, y el viejito... Se fue. El doctor dijo: ya, este es el coronel, ¿no? Ya, ya. Que salga. Les dijo el coronel: ya, avísenle a su familia que hagan los papeles y el que vaya al mortuorio. Y si eso le pasó a ese, podía pasarme a mí y a cualquiera. Entonces, yo estaba recontra súper seguro que si yo me moría, yo me iba con el Señor. A la hora que entré a la sala, entré cantando. Cae la tarde y el sol se va, pero mi Cristo conmigo está. En la tormenta me da su paz, ha prometido conmigo estar.
cae la tarde. Cuando dice cae la tarde, es como que ya se te acabó la vida. Y el sol se va, pero mi Cristo conmigo está. En la tormenta, o sea, en el problema, me da su paz. Me ha prometido conmigo estar. Y si me muero, en calles de oro andaré con mi Jesús, donde no habrá más miseria ni dolor, y solo ahí reina amor y santidad. De la mano de Él andaré con mi Jesús. Un hermano de la iglesia de Cusco, porque yo estaba en Cusco en esa época, un hermano de la iglesia de Cusco que canta hermoso, le dije, mañana me van a operar, quiero que cantes esa alabanza. Y él se puso a cantar esa alabanza, y antes de salir de cantar le dijo a toda la iglesia, hermano, al pastor Eugenio lo van a operar mañana del corazón, y como él piensa que a lo mejor se va con el Señor, vamos a cantar todos esta alabanza para que se vaya contento. Yo le dije, oye, charro, gracias, gracias por tus palabras. Siempre tan alentador eres tú, varón. Pero por la gracia de Dios estoy vivo. No, porque usted no me va a preguntar, pastor, una pregunta. ¿Y se murió? ¿Cómo me vas a preguntar si me he muerto? Acá estoy vivo, ¿no me ves? Vivo y haciéndole la guerra al diablo. Pero una cosa sí les digo. Le dije al Señor, Señor, yo ya estoy aquí para partir contigo. Pero si tú quieres que yo haga algo todavía, entonces dame la vida que tú quieras. Pero se lo digo delante de Dios. Y se lo dije a Dios de rodillas. Le dije, Señor, ¿cuántos años más de vida me vas a regalar? Porque la vida es un regalo de Dios. Usted no tiene vida porque usted es tal persona. Usted tiene vida porque Dios le regala la vida. Y yo le dije a Dios, ¿cuántos años de vida me vas a regalar? Y si tú me vas a dar 10 años más, o me vas a dar 20 años más, porque yo sé que tú me estás bendiciendo, tú me estás ayudando, me estás... dando lo que nunca yo pensé. Pero si tú ves que si pasan 10 años o pasan más años y al final yo te voy a fallar o yo voy a volverme un enemigo de esta obra, mejor mátame ahorita. ¿De qué me sirve vivir 20 años más y aunque tenga plata y tenga lo que tenga, si al final me voy a corromper, prefiero que me mates ahorita? Quítame la vida si te voy a fallar mañana. Pero si tú ves que yo voy a ser fiel, usa mi vida para la gloria de tu santo nombre. Se lo digo delante de Dios, que eso lo he hecho, porque eso se lo escuché a mi pastor Rodolfo González. Entonces, ¿qué ocurre? La muerte es una realidad. ¿De qué va a morir usted? ¿Cuándo y a qué hora?
Usted no lo sabe, pero a la hora que le venga la muerte, solamente hay dos lugares: cielo, infierno. Así como es una realidad la muerte, Hebreos 9:27 dice: está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Así como la muerte es una realidad, que nadie de ustedes me va a decir que es una mentira, porque todos sabemos que cualquiera de nosotros aquí se puede morir. Y así como es una realidad la muerte, también es una realidad el juicio. Porque dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte, juicio. Después de la muerte, juicio. Después de la muerte, se define a dónde vas, al cielo o al infierno. Ha habido casos de personas que han regresado de los muertos. Yo los he entrevistado en el programa La Familia, y a propósito, ya pronto va a salir la segunda temporada del programa La Familia desde el Ecuador. Hay muchos testimonios que todos hemos oído, del cielo, del infierno, de gente que se ha ido al cielo, de gente que se ha ido al infierno. No importa si la vieron como cierta o si fue un testimonio que no se ajusta a lo que la Biblia dice. Porque hay algunos que cuentan testimonio que es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, una persona dice que se fue al infierno y que en el infierno vio un montón de niños que estaban en el infierno. Yo no acepto lo que esa persona diga. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, nadie puede decir algo que no se ajuste a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios es la regla de fe, es el punto de partida. Algunas veces se contradicen con las cosas que ellos dicen que han experimentado, pero sin embargo no podemos torcer la Biblia, no podemos contradecir la Biblia con cualquier experiencia que alguien pueda decir que ha tenido con respecto a la vida después de la muerte. La palabra de Dios está por encima de cualquier experiencia que hayan tenido. No importa cuán espiritual sea esa persona, nadie puede decir ni inventar nada que la Biblia no lo diga. Aquí, en la palabra de Dios, donde hemos leído, encontramos que es el que habla del cielo y del infierno, Jesús. ¿Quién es el que habla de esto en Lucas 16? Jesús. No lo habla Pedro, no lo habla Pablo, no lo habla Mateo ni Jacobo, que pudieron haberlo dicho, pero el que está hablando del cielo y del infierno es Jesucristo. Ahora, ¿por qué mucha gente no quiere hablar de esto? Porque hablar de este tema causa pavor. Es una parte pavorosa, es un versículo que causa pavor. ¿Qué cosa es pavor, pastor? Pavor es miedo intenso. Cuando usted tiene mucho miedo, usted me dio un pavor. Por eso, mucha gente a esos versículos del capítulo 16 de la Biblia, del Evangelio según San Lucas, lo quieren pasar por alto. No lo aceptan. Usted se ha encontrado con mucha gente que dice: no, hermano, pero eso no es literal. No, hermano, usted no lo tiene que creer así, no hable así. Usted no tiene que meterle miedo a nadie. Entonces eso le hubieran dicho a Jesús, porque Jesús es el que estaba hablando de esto. No es que esto causa temor, causa pavor, pero es la palabra de Dios la que le causa pavor. ¿Por qué la gente no quiere que se hable de esto? ¿Sabe por qué?
Primeramente porque nadie se quiere ir al infierno. Ni los ateos, ni los brujos, ni los agnósticos, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los estafadores, ni los divisionistas. Nadie quiere que le digan: te vas a ir al infierno con lo que estás haciendo. No, 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 a mí no me hables de eso. No quiero que me condenes. Pero la Biblia habla de condenación. La Biblia dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la salvación habla de cielo, la condenación habla de infierno. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es por eso que a muchos no les gusta este pasaje de la Biblia. Pero hay que considerarlo, ¿sabe por qué? Porque esto lo dijo el Señor. Jesucristo fue el que habló de esto. ¿Usted celebra el nacimiento de Cristo? Bueno, celebre también lo que Cristo dijo con respecto a la vida después de la muerte. Entonces, no es cualquier persona que está hablando del cielo y del infierno. No es un fanático religioso. No es un loco que dice: no, hay el cielo y el infierno, se ven al infierno. No, no. El que está hablando de esta verdad es Jesús. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con este pasaje que hemos leído? Y quiero ser lo más breve posible. Número uno, comienza Lucas 16, versículo 19, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Era un hombre rico, y hermano, lo describe de tal manera que nos damos cuenta que era muy rico. Pero Jesús no lo condena porque era rico, porque Abraham fue rico y era un hombre de Dios. Job fue rico y era un hombre de Dios. Muchos ricos han sido hombres de Dios. Pero cuando una persona es rica, o sea, tiene dinero, tiene propiedad, tienen abundancia, tienen todo, ellos llegan a pensar que no necesitan ni siquiera a Dios. Cuando la gente tiene plata, plata, vamos a la iglesia. ¿Qué iglesia? Y también ahí se ve, ahí se ve los verdaderos hombres de Dios. ¿Ha escuchado usted de esos pastores que predican de la prosperidad? Y se siembra, siembra, y le dicen a la gente que siembre, que dé su plata, que ponga, porque Dios bendice. Pero esos pastores de la prosperidad le gusta tener en su iglesia a puro empresarios, a puros ricos, porque sabe que son ellos los que van a dar dinero. Entonces yo le digo: si ellos de verdad predican prosperidad, ¿por qué no se van al África donde nadie tiene que comer? ¿Y por qué no le predican a los pobres? No van allá, ¿por qué? Porque saben que los pobres no le van a dar nada. Entonces ellos dicen: no, hay que buscar a los que tienen, porque ellos son los que van a sembrar. Pero si ellos dicen que van a traer bendición, que Dios los va a bendecir, que vayan a buscar a los pobres y que les prediquen a los pobres, que se vayan allá. Una de las cosas que yo he visto en estos 25 años que tengo en la iglesia, que cuando alguien se va de la iglesia, siempre va a buscar a los que tienen plata, al que tiene empresa, para que venga y lo apoye. ¿Y por qué no buscan a los pobres? Porque no les interesa a los pobres, les interesa a la oveja lanuda. Señor, reprenda al diablo. Bien dice la Biblia: por los frutos los conoceréis. Un hermanito de otra iglesia me dice: pastor, me han sacado de mi iglesia. ¿Por qué? Porque soy feo.
Por ser feo te han sacado. Sí, porque yo congrego en tal iglesia, me dijo, y ahí graban. Y como me dicen, a mí me dicen, ¿sabes qué, hermanito? Siéntese atrás porque usted tiene poca presencia. ¿Qué? Yo nunca había escuchado que alguien le diga, siéntate atrás porque tú tienes poca presencia. Atrás, atrás, varón, porque para que no salgas en la cámara. Tú no tienes que salir en la cámara. Tú te ven en la cámara, la gente no va a venir. Entonces acomodaban a la gente, a los mejores los sentaban adelante. Y a los feos, atrás. Menos mal que acá sí se pueden sentar feos y guapos adelante. ¿Por qué no le mira la cara al que está a tu costado y dile, tú eres de los más o menos, de los más o menos? Entonces estos ricos son tan ricos que sienten que no necesitan ni a Dios. En otras palabras, viven su vida como quieren, disfrutan la vida. Disfrutan de lo que tienen y no importa la forma en que consiguieron la riqueza, sea buena o sea mala, porque hay gente que roba, se meten a la política, llegan a tener cargos importantes y luego se roban todo lo que pueden. Hay gente así que roban, aun cuando van llegando arriba, roban. Y la gente son ladrones que se meten acá y rateros. Y lo señala en todos los países, hermano. A todos los políticos lo ven como que son ladrones que roban, que se meten a la política para robar, para robar, para robar. Y un borracho que estaba ahí dijo, sí, está bien. Y tú hablas así porque tú no estás ahí. Pero si estuvieras en el cargo, tú también robas. Y esa es una desgracia, pero es una verdad. Si alguien de verdad es honesto y justo, solo los cristianos. Aunque yo he conocido ateos honrados, ateos que no son borrachos ni injustos, y ateos, pero siendo ateos, con esos principios, se entregaron a Cristo también. Ahora, aunque un hombre, dice la Biblia, viva muchos años, o llegues a 100 años, aún dice, uy, pero 100 años, pero 100 años no es nada comparado con la eternidad. Algunos, un día me llamó un hombre, ¿sabe qué me dijo, hermano? Le doy el nombre completo. Él se llama Oscar Bernales. Ese Oscar Bernales. Me llamó por teléfono desde los Estados Unidos. Y Oscar me dijo, pastor, usted no me conoce, pero yo no creí en Dios. Y entonces él dijo, lo que voy a hacer, voy a buscar al diablo. Voy a tener pacto con el diablo. Y entonces él dijo, así como Dios tiene pastores, el diablo también tendrá pastores, que son del diablo. Entonces entró a internet, a YouTube, y puso pastor con pacto con el diablo. Y salió Eugenio Macías. Y entonces él se puso a escuchar y se convirtió a Cristo. Y se volvió cristiano. Me dice, pastor, yo entré a buscar al diablo y me encontré con el Señor. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. Hay hombres que dicen, ven a la iglesia. ¿Qué iglesia? Ni qué iglesia. Hay gente que tiene plata y se la pasan tomando, fumando, bailando, de fiesta en fiesta. Hay otros que no tienen nada y también se la pasan borracho, tomando, bailando, de fiesta. Mujeres todo el día en la peluquería, pintándose las uñas, sacándose las uñas. Se ponen uñas de plástico, se ponen pestañas que parecen las patas de una araña.
Y después borracha se le sale la pestaña y se le pega acá arriba en la ceja. Se hacen huecos por acá, se achican la nariz, no saben qué hacerse. Se ponen unos pantalones de loco llenos de huecos y creen que están en la moda. Todo el día están buscando cómo arreglarse la vida. Que me bajo si me saco el rollo de aquí, que me achico la nariz, que si me pongo acá, que me hago barba, que me hago rollo, todo, todo, que me hago laseado japonés, que me hago laseado brasilero, todo sabes. Pero cuando uno llega a Cristo se le van esos complejos. Llega un momento que hasta el pecador no aguanta, hermano. Ya está cansado de la droga, está cansado de la borrachera, está cansado del pecado. Y dice, ya me cansé, quiero paz, quiero felicidad, no sé qué hacer. Ahí es que aparece Jesús, Jesús de Nazaret. Ahora, dice que este hombre rico era tan rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hermano, nadie se vestía de púrpura, solamente la realeza, solamente los reyes se vestían de púrpura. Entonces, cuando habla que se vestía de púrpura y de lino fino, está hablando de que era un hombre riquísimo. Todos los días se vestía de púrpura, todos los días se vestía de lino fino. El lino fino era más costoso que la púrpura. Era el lino, era más caro que el oro. Un kilo de lino costaba 2 kilos de oro. Aparte de eso, dice que hacía banquetes con esplendidez. Unas comelonas. Y por si acaso, si hacía banquete, no era para él solo. Traía invitados, traía a sus hermanos, traía a sus vecinos, traía a las autoridades. Hermano, era un buffet espléndido. En otras palabras, este hombre rico no estaba preocupado de nada. Todo lo que tenía era abundancia. Hermano, todo le sobraba. Era un hombre sin necesidades. Quizás alguien diría, ¿quién como él? Como decía el salmista en el Salmo 73, que viendo la prosperidad de los impíos, le vino una envidia y dice, ¿por qué ellos tienen y por qué yo no tengo? Y ese hombre, mira, todavía es malo, pecador. Me decía un hermano, ese pecador, mire, todo lo que tiene, tiene carro, vive bien, nada le pasa, yo soy cristiano y no tengo nada. No, pues no, eso no está así, no está, no es así. El salmista en el Salmo 73 dice que así era como una bestia, era yo, dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Alaba a los que está vivo. En otras palabras, este hombre rico era un hombre sin preocupaciones. Ahora, por otro lado, tenemos al pobre Lázaro. Vivía de la migaja que caía de la mesa del rico. El Señor le dice, Lázaro, al rico no le pone nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no le da nombre al rico? Pero sí le da nombre a Lázaro. En San Juan capítulo 10, vamos todos a San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, verso 3, dice que el pastor llama a las ovejas por su nombre. El portero le abre la puerta al pastor y este comienza a llamar a una por una de las ovejas por su nombre. Quiere decir que el pastor llama a la oveja por su nombre porque el pastor y la oveja, hay una relación entre los dos. Cuando yo estaba de pastor en la ciudad de Huánuco, ahí, hermano, entre Huánuco y, ¿cómo se llama?
donde estaba el pastor Alcides. En ambos, ahí hay un lugar donde hay vacas que tienen leche en abundancia. Unas vacas lecheras con mucha leche. Dice, pastor, todas las vacas tienen leche, pero estas tienen más que otras. Leche, miel de abeja, todo eso tienen ahí en abundancia. La hacienda se llama la Hacienda Lindero. Yo llevaba ahí a mi esposa, llevaba a mis hijos. Y hay unas vacas ahí que están en una cantidad de vacas. Y el hombre de que tiene a las vacas me decía, pastor, ¿a quién quieres que llame? Yo le digo, a ver, llámame a la vaca que está allá. Y él decía, a ver, Esther, ven. Y la vaca de allá venía. Y la vaca venía y acá en la oreja tenía engrampado una cosa redonda con su nombre Esther. Decía, no te creo. Y le daba de comer. Le digo, a ver, llámame a la que está allá. Y a la vaca que estaba por allá, le decía, Marta, porque les había puesto nombres de mujer. No se sientan mal las hermanas Marta. Marta. Y venía la vaca que tenía el nombre Marta. Decía, pero ¿cómo la vaca va a saber? No vaya a ser que haya alguna hermana que se llama Marta y que su esposo le ha dicho, Dios te ha hablado hoy día. Dice la Biblia que el pastor la llama por su nombre. Entonces, Lázaro era oveja del Señor. Por eso el Señor le decía a Lázaro, porque había una relación. El rico no tenía nombre porque no era oveja. Por eso se condena, ¿ves? No porque no quiso, o sea, no porque Dios no quiso, sino porque él no quiso. Eso lo vemos al final. Entonces Lázaro, ¿quién era? Un mendigo que no tenía nada, que estaba enfermo, lleno de llagas. Pastor, una pregunta. Sí, pero si Lázaro se fue al cielo, ¿quiere decir que él era un hombre de Dios? Sí. ¿Y por qué estaba así? ¿Por qué estaba así? ¿Por qué murió así? ¿Por qué estaba con esas llagas? ¿Por qué los perros venían y le lamían las llagas? Si él era un hombre de Dios, ¿por qué? La Biblia no dice desde cuánto tiempo Lázaro era pobre. Quizás Lázaro fue rico también, no se sabe. Pero lo perdió todo. Y en su tragedia, en su miseria, buscó a Dios. Porque hay gente, hermano, que se arrepiente al último. Hay gente que se arrepiente cuando ya no saben a dónde ir, que están con el SIDA, que están con el cáncer, arrepienten y ahora sí se rinde. Hay personas, hermano, que han tenido cantidad de dinero y cuando llegan al movimiento ya no tienen nada. Yo atendía a uno que era millonario. Me dice, pastor, yo era millonario. Millonario. Me dice, en mi caja fuerte tenía 5 millones de dólares. Dueño de barco, pastor. Dios me usó para orar por él, para que él se sanara. Y se sanó. Y yo cuando lo atendí, no tenía ni medias. Yo pensé que era un hermanito cualquiera, una vida nueva. Y después me dijo, ya la gente me ha visto, me ha reconocido, soy un industrial. ¿Tú? Sí. No. Sí, pastor. Yo tengo de... ¿Y cómo no me ha dicho? Porque ya no tengo nada. Ay, qué bien. O sea, cuando no tienes nada es que vienes. Pero si no, si tuviera, no vengo. Pero cuando no tengo es que vine a buscar a Dios. Le pasó. ¿Quién es él? Ahora ese hombre se sanó, ese hombre fue un hombre de Dios y ahora es pastor del Movimiento Misionero Mundial. Y era rico. ¿Cómo se llama él? Roger Falcón. El dueño de una cantidad de maderas y todo. Roger Falcón.
Su papá era ciego y él salía a la calle a pedir plata y se volvió millonario. Y después cuando vino a la iglesia le habían robado todo y encima enfermo. Hay gente que le pasa esas cosas. Por eso que mejor acepte a Cristo esta noche. Asegúrese. Alaba lo que está vivo. Entonces, vamos a ver, ¿qué opinaba la gente de Lázaro? ¿Qué opinaba la gente del rico? ¿Qué opinaban? Hay personas que aunque son ricos, buscan la muerte. Se suicidan. Porque la plata y todo lo que les rodea no los hace feliz. Una joven en Cusco me decía: dígame, pastor, ¿dónde está la felicidad? Yo fumo, me drogo, tengo sexo con quien me da la gana, tengo plata, tengo ropa y no tengo paz. Me quiero matar, me he querido suicidar 6 veces. ¿Dónde está la felicidad? Dígamelo. Yo le he dicho: ¿quién te ha dicho que la felicidad está en la discoteca? ¿Quién te ha dicho que la felicidad está en la droga, en la marihuana, en el sexo? La felicidad y la paz la encuentras en Cristo, en el Señor, en su palabra, en su evangelio. ¡Alaba lo que está vivo! Yo estoy seguro que Lázaro, con todo y su enfermedad, y con todos los perros que venían a lamer en la llaga, Lázaro dormía tranquilo. Lázaro tenía paz. Y una cosa le digo con toda seguridad: que el rico, con todo y su vestimenta de lino fino, o esa vestimenta que él usaba de tanto lujo y con todo lo que tenía, le aseguro que el rico no dormía tranquilo ni tenía paz. Ahora viene la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Quiere decir que el que se muere siendo justo, ¿me está escuchando? El que se muere siendo justo, lo primero que ve son la cara de los ángeles. Los ángeles con una sonrisa que dicen: vamos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor, vámonos. Y se lo lleva. Pero lo otro es el impío. Cuando se muere el impío, lo primero que ve el pecador, el hombre malo, aunque cargue Biblia o diga que es ateo, que es lo que sea, pero el pecador que se muere, lo primero que va a ver cuando salga del cuerpo, va a ver la cara de los demonios. Esas caras horribles. Desgraciadamente, es una realidad. Quizás ahora uno le habla, pero ven a la iglesia. No caigas en la trampa del diablo. No te vayas al mundo. No te metas, yo sé lo que hago. Yo hago con mi vida lo que quiero. Ahora tú puedes decir eso. Hasta la muerte. Pero una vez que te mueres, los demonios te llevan. Y ahí no es decir yo no voy, porque se te acabó el tiempo. Mientras tú estás en esta carne, tú decides. O te acercas a Dios, o le dices no. No quiero saber nada. A mí no me gusta eso, yo me voy. Usted puede hablar lo que quiera. Pero después de muerto, usted no se queda dando vueltas. O usted lo agarran y se lo llevan. Y lo que sigue es eterno. Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Nadie en esa época iba al cielo. El seno de Abraham era un lugar donde iban los justos antes de que Cristo muera. Cuando Cristo murió, agarró los que estaban ahí y se los llevó al cielo. Y los separó de los que estaban en el infierno con los que estaban en el seno de Abraham. Dice que se los llevó porque Jesús descendió hasta las partes más bajas de la tierra
Ahí predicó a los espíritus encarcelados, como dice Primera de Pedro 3, 18 y 19, y se los llevó al tercer cielo. Ahí se fue Lázaro al final. Pero cuando murió Lázaro, a nadie le importó. Es como cuando usted pasa por la calle y ve a la gente amontonada. Hoy se ha muerto este borrachito. Se ha muerto. No hay ni familia, no saben quién es. Lo cargan y lo llevan a la morgue. Y ahí hasta lo venden a los estudiantes de medicina. Y lo van abriendo y lo van así. A veces ni lo sepultan. Y hay a otros que lo meten a la fosa común. Pero si se murió el rico, cuando murió el rico, ahí todos hablaron. ¿Sabe quién ha muerto? ¿Sabe quién ha muerto? ¿Sabe quién ha muerto? Acá en la tierra, todos hablaban de la muerte del rico. ¿Pero dónde se fue? Dice, abrió los ojos en el infierno. Abrió los ojos en condenación. Pero acá en la tierra, con toda seguridad, un tremendo funeral. Una caja de muerto exclusiva. Invitaron a todas las autoridades y si fuera en esta época, hasta alquilaban el estadio. Quizá lo donaban. Ponían cámaras. Lo transmitían por satélite a todas las naciones. No falta por ahí alguien que se levante y saca la lista de los éxitos del rico. Bueno, queremos reconocer que el que en vida fue, colaboró con nosotros, construyó el edificio, construyó el albergue, construyó esto, construyó lo otro. Ahí está su lista de logros. Pero eso no tiene valor eterno. De nada sirve. Quizás apareció un ministro de la religión donde él iba. Y entonces lo mandó a la gloria. Y ahora él está gozando con los ángeles. Cuando murió Celia Cruz, la reina de la salsa, un cura allá en Manhattan salió por la televisión donde la gente estaba a mano triste por la muerte de Celia Cruz, la cantante de salsa, la reina del carnaval, le decían. Y el cura dijo, escuchen todos, hay un problema en el cielo. Los ángeles que cantan música gregoriana, ahora están cantando Kimbarakumara Kumbakim Bamba. Todos saltaban. Sí, llegó el carnaval al cielo. Los ángeles están bailando salsa ahora todos en el cielo. Y la gente, ¡ah! Eso quieren escuchar. Mentira del diablo. Se muere Chespirito, se va al cielo. Se muere Michael Jackson, se va al cielo. Se muere la princesa Diana, se va al cielo. Se muere Hugo Chávez, el revolucionario, se va al cielo. ¡Mentira! Cada minuto se mueren 120 personas sin Dios. ¿Y a dónde van a pasar la eternidad? No, allá ya no hay fama, allá nadie le pide autógrafo, allá nadie canta, ahí está la condenación eterna. Poder, poder, poder en la sangre de Jesús. Es una realidad. Ya no hay segunda oportunidad. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay reencarnación. Nadie sale de ese lugar de tormento. Hermano, el que llega ahí ya no vuelve atrás. Yo he conocido gente muy mala que han sido hermanos de la iglesia y se volvieron como ratas. Pastores que eran compañeros conmigo, que estábamos de rodillas llorando, y luego dejaron a la esposa y pecaron. Y a pesar de todas las cosas malas que han hecho, yo no le deseo el infierno a ninguno. Porque es horrible, es espantoso. Ojalá que tenga Dios misericordia
Yo a veces digo, ¿por qué no sueñan que se van al infierno para que cuando despierten reaccionen? Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, hermano, no hay reencarnación, no hay purgatorio, no se puede hablar con los muertos. Hermano, el que llega ahí no sale. Jesús lo dijo, el que está acá no sale, el que está allá tampoco sale. Los dos, la realidad de la muerte, los dos, sus cuerpos, uno en el cementerio y el otro no se sabe si lo enterraron o no. Pero la verdad es que en la eternidad, uno en paz, el otro en condenación. Los espiritistas dirán, pero no puede ser porque yo lo he visto en una sesión de espiritismo. Hermano, yo he sido brujo, yo he sido espiritista. Yo hablaba con los espíritus, hablaba con los demonios. Y uno se cree esas mentiras del diablo, que habla hasta con la voz del que murió. La gente se pone a llorar. Yo estuve en una misa negra, donde habían como cerca de 17 brujos. Y de repente uno de ellos dijo, le dijo a la mujer, aquí hay una niña, y esa niña es una hija que tú has tenido. Y le dijo, tú hiciste un aborto y mataste a esa niña. Se lo dijo a esa mujer. Esa mujer estaba que se puso a llorar mirando el suelo. Le dijo, tu esposo no sabe de esto, porque esto fue antes que conozcas a tu esposo. Tú nunca se lo has contado. Y ahí estaba el esposo parado. Y ella se echó a llorar. Y él, ahí está la niña. Ahí está la niña dando vueltas porque tú la mataste. Hermano, ¿qué mentira le dijeron? Que ella había matado a ese bebé en la barriga. Y que ese era el espíritu del bebé que no había nacido. Y que ahora era una niñita que estaba creciendo. Y que esa niña que no había crecido la acompañaba a la mamá para todas partes. Le dice, ella es la que te acompaña, ella es la que está contigo. Hermano, eso es lo que yo experimenté estando en la brujería. ¿Y qué es de verdad y eso fue todo? Mentira. Eso es mentira. Pero esa mujer, ¿por qué creyó? Porque sí había hecho un aborto. Y entonces, ¿y cómo sabe del aborto? Porque Satanás es el que te llevó a hacer el aborto. El diablo te lleva a robar, el diablo te lleva a pecar, el diablo te lleva a hacer el aborto. Y después en la brujería, cuando pasan las cartas, te dicen, tú has hecho esto, porque todo lo que has hecho malo lo sabe el diablo. Pero nunca te va a decir el diablo, uy, acá te veo que vas a ser pastor. Mentira. Eso nunca va a ser. A mí me dijeron que yo iba a ser el espiritista más grande de California. Y mi esposa me dijo, yo estaba en un culto misionero y Dios me ha dicho que tú le vas a servir. Y yo me burlé. Estás loca. La loca dice que yo voy a ser pastor. Me decía, tú vas a servir a Dios, Dios me ha dicho. Fuera de acá, no te creo. Y acá los brujos me decían, vamos, tú vas a ser el espiritista más grande de California. Va, 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 va. Nos fuimos a la borrachera. Pero ¿quién dijo la verdad? ¿Qué hago yo acá predicando? Dios no se equivoca. Alaba lo que está vivo. Mami, ¿dónde estás, mamá? Mami, mamá, cuídame, mamita. Pídele a tu abuelita, pídele que te ayude en tu examen. Pídele a tu abuelita. Esas cosas las hemos vivido. Es la que hemos vivido. Mi mamá picaba la cebolla en la cocina. Y de repente, ¿qué pasó? Ha pasado algo por acá atrás mío. Una cosa blanca ha pasado así. Y venía mi hermana de afuera. Mamá, 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 ¿qué pasó? Mamá, ¿sabes quién ha muerto? La señora de la tienda de la esquina, le ha habido un infarto, está la gente ahí. ¡Oh!
No, se murió la señora. Decía mi mamá, sí. Ay, se ponía a llorar. Era mi amiga. Se despidió de mí. Porque yo vi una cosa blanca que pasó así. Sí, sí, ¿a qué hora se murió? Esa es la hora, en esa hora yo vi una cosa blanca. Sí, se despidió. Ay, la señora se despidió porque era mi amiga, me quería mucho. Y está hablando mi mamá y de repente el perro de la vecina. ¡Uy! ¡Ay, mamá, mira! Está huyendo el perro. La pelona, toca madera, toca madera, toca. Todas esas mentiras le hemos escuchado. Y cuando llegaba la noche, nadie quiere ir al baño. Llega la noche, vamos al baño, acompáñame al baño. Apúrate que se me sale, apúrate, apúrate, vamos, 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 vamos al baño. Y se van al baño, se sientan en el water con la puerta, cierra, 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 están todos ahí. Apúrate, 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 apúrate que me toca a mí. Es que, y aparece el otro, baja la llave de la luz, ¡ah! Gritan todos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a los muertos, le tienen miedo a los... ¿Y qué cosa es, pastor? Se meten los demonios. Y esa viejita que se aparecía, esa viejita sí se murió. Y ahora está dando vueltas porque se fue al infierno. Porque la que se aparece no es la viejita, son los demonios que tenía la viejita. Pero no, pastor, así es. Una persona cuando muere, su cuerpo va al cementerio, su alma va a juicio. Al cielo o al infierno. Y los demonios que tenía se quedan dando vuelta a ver dónde me meto ahora. Esta es la verdad que tienes que saber. Alaba a lo que está vivo. Sigue alabando a Dios. Estoy preguntando hasta qué hora predico, porque yo me voy hasta las 3 de la mañana, después me quedo. No, no, no. Tranquilo, no me voy a demorar. Entonces, una vez que una persona muere, nadie puede hacer nada por el muerto. Nadie. Ahora, ¿qué cosa podemos ver? Que en el infierno la gente se acuerda de lo que hizo en la vida. Le dijeron, acuérdate que tú recibiste bienes. O sea, aunque aquí en la tierra te quemen el cerebro y te lo hagan polvo, allá tú te vas a acordar. ¿Y sabe por qué? Porque si uno se muere y se va para allá y se olvida de todo lo de acá, entonces te dicen, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque tú has pecado. ¿Cuándo? En la tierra tú, ay, yo no me acuerdo. Es que en la tierra me han incinerado y me han quemado el cerebro y me olvidé todo. No, allá te pueden quemar todo, pero allá no te olvidas de nada. Tú te vas a acordar de este culto. Tú te vas a acordar que te estoy avisando. Tú te vas a acordar. La mente es el almacén de recuerdos. Ahí tú entras y ahí ves todo lo que tú sabes que has hecho. Solo la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué le dice? Cuando este hombre sabe que ya no puede salir, dice, pero yo no puedo salir. Entonces que vaya Lázaro y que le predique a mi familia, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique que yo estoy aquí. Y entonces le está diciendo el que está en el infierno que vayan a predicarle a mi familia para que no vengan a este lugar de tormento, para que no se vengan acá. Pero le dice, no, allá está Moisés y los profetas. Y cuando dice Moisés, no está hablando de Moisés, está hablando de la ley, de los libros de Moisés. En otras palabras, ahí está la Biblia, ahí están los predicadores.
Que tu familia escuche a los predicadores. Que tu familia escuche la ley, que escuche la palabra. No, le dice. Pero si alguno se levantara de entre los muertos, sí se van a arrepentir. No, le dice. Si no se arrepienten, escuchando a Moisés, a los profetas, y aunque alguien se levantare de los muertos, dice, no se van a arrepentir. Entonces, cuando uno habla de esto, los que no quieren aceptar esta verdad dicen, ah, pastor, pero eso es una parábola. Como diciendo que si es una parábola, entonces no tiene ningún valor todo lo que yo he hablado. No hay que tomarla literalmente, dice. No hay que hacerle caso. Es una parábola. ¿Qué cosa es una parábola? Una parábola es un suceso imaginario que se usa para resaltar una verdad. ¿Y cuál es la verdad que quieren resaltar acá? Que una persona se muere y que solamente hay dos lugares. Si esto es algo imaginario, entonces, ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? ¿Cuál sería la verdad? Pero, si fuera así, pero la verdad es que está escrito aquí. Y usted está sentado ahí, y si usted no hace caso, y usted se sale y se muere, usted se va para la condenación eterna, depende de usted. En una parábola se puede hablar lo que sea. Puede decir, había un hombre rico, pero no dice nombres. Se puede creer que es una parábola. Había un hombre que tenía dos hijos. Entonces no se sabe, es una parábola. Pero si se dice, había un hombre llamado Eugenio Macías, que su hijo se llama Christopher y su hija se llama Atenas. Entonces está dando nombres. Ya no está dando de una parábola. Porque en una parábola nunca se da nombre propio. En ninguna parábola usted va a ver en toda la Biblia que jamás se le da nombre propio. Había un hombre rico y había un mendigo llamado Lázaro. La pregunta, ¿había o no había? Cuando Jesús dijo, había un hombre rico y había un mendigo, ¿había o no había? Sí había, pero algunos dicen, no, pero eso no es literal. ¿Quién dice? Los testigos de Jehová dicen, y los de la otra religión dicen que no hay nada. Entonces Jesús está mintiendo. Los testigos de Jehová están diciendo la verdad. Si Jesús dice que había, es porque había. Y si Jesús dice que murieron, fue porque murieron. Ahora, si se fueron al infierno, si Jesús dice que se fue al infierno el rico, es porque se fue al infierno. Eso no es una parábola. Yo, particularmente, yo le creo a Jesús. Yo no le creo a los testigos de Jehová. Yo creo a lo que Jesús está diciendo. No importa quién sea. Hay gente que dice, no le crean a ese pastor. Usted puede decir eso, pero esta noche usted se puede morir. El otro día, una hermana de la iglesia, hermano, en el programa La Familia, yo un día entrevisté a 5 personas que habían muerto y habían regresado de los muertos. Una hermana se murió en el hospital Almenara cuando la estaban operando del corazón y salió del cuerpo y se fue al infierno. Y antes de que ella lo operaran, llegó su mamá y le dijo, arrepiéntete, anhel. Mira que tú pecas, tú estás en fornicación. Mamá, no me molestes, mamá. El cura había entrado, que era de la parroquia donde ella era legionaria. Era de la Legión de María. Y el cura le dijo, toma tu rosario y rézale a María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La peor desgracia que usted puede hacer, pedirle a María a la hora de la muerte. A la hora de la muerte, ¿qué te va a ayudar María? Si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se puede ser salvo. Solo Jesucristo es el que te salva.
Sin embargo, ella se murió en la sala de operaciones. Me salgo, doctor, hágase, no va, se no va, se no va, se va. Ella dice, pastor, yo he salido. Y se fue al infierno. Ya, pero ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Si yo estoy en el hospital, me están operando. Ella no podía caminar, estaba postrada en la cama, tenía derrame pleural, estaba con el corazón deshecho, todo estaba mal, no tenía riñones, todo estaba de mal. Y ahora estaba en ese lugar horrible. Su mamá sabía que se había ido al infierno en el hospital Almenar, la gente tiró al piso en el baño. Le querían poner una ampolla porque ella gritaba, Señor, mi hija se fue al infierno. Ten misericordia de mi hija. Y lloraba y clamaba a la hija, la mamá. Y a ella Dios le da una oportunidad. Ve una luz en la oscuridad y dice, por ahí voy a salir, por ahí voy a salir. Y el hermano, esa luz viene y entra en ella y ella se sienta cuando ya estaba muerta, desconectada y con la sábana tapada la cara. Cuando ella se levanta, el médico dio un grito porque sabía que estaba muerta y ahora se despertó. El doctor era ateo y dijo, entonces Dios existe, Dios existe. Se puso a llorar ella y le decía, cálmate, Anel, Anel, cálmate, Anel. Anel está viva y vive acá en la ciudad de Lima. Es una obrera, esposa de un pastor del Movimiento Misionero Mundial. Oh, un policía, Chavarri se llama, de la ciudad de Chiclayo. Vayan a buscarlo. Ese policía le falta la mitad de la pierna y le falta un pedazo de brazo. Ese policía, hermano, le falta un pedazo de pierna. Pisó una granada y reventó. Él me dice, pastor, yo he caído y he salido de mi cuerpo. Y me he ido y he visto. Él ha visto al otro policía, su amigo, que ha venido y lo ha visto reventado sin pierna, que le ha comenzado a meter la mano a los bolsillos y a sacarse la plata. Me dice, yo miraba, pastor, como mi amigo me sacó la plata hasta la que tenía acá en la secreta. Se llevó mi arma, se metió todo y después me volví a meter yo al cuerpo. Volví a salir, me volví a meter. Y cuando lo llevaron, no quería ir. Se murió y regresó. Otro hermano que se murió electrocutado en la iglesia. Le di plata para que comprara pintura, le quedó 10 soles. Y se fue a comprar una pollada y se comió el pollo. Y no me dio el vuelto. Y a la hora que estaba colgándose ahí, se electrocutó. Y se murió. Y se murió electrocutado. Yo entrevisté a 5 que murieron. Y regresaron. Saqué un programa llamado Vida Después de la Muerte. Y ahora hace un ratito, para hablar claro, el 14 de diciembre, una hermana de la iglesia de la ciudad de Guayaquil estaba con su esposo en una moto el día domingo. Me dice, pastor, estaba en la moto, no había nada, domingo la calle vacía y había un bus al costado. Ha pasado otro bus, como que no los vio y lo golpeó, ¡plum! Ella me dice, mi esposo salió volando y yo caí al pavimento y la llanta del bus pasó por encima. Las dos llantas de atrás le pasaron por el brazo y le agarraron la cabeza así, le reventaron el pulmón. Y ella quedó postrada en la pista, hermano. Y mientras estaba en la pista, la gente corría. Y ella estaba bañada en sangre. Y ella escuchaba que la gente decía, se está muriendo, se está muriendo, se está muriendo. Y ella movía la mano. Ella estaba consciente. Ella dice, no puede ser. Si llegó mi hora, Señor, perdóname. Yo soy tu hija. Pero por si acaso me arrepiento de nuevo. Y se arrepintió de nuevo. Me arrepiento, límpiame, apunta mi nombre en el libro de la vida. Ha venido la ambulancia y se la estaban llevando. Y cuando de repente, hermano, ya salió del cuerpo y se fue. Cuando ha llegado al hospital, la pusieron en una máquina, pero ya estaba ella muerta. Ella me dice, pastor, yo me he ido por un túnel. Todo el mundo habla de ese túnel. Y se ha ido por un
alma. Para eso vino su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Cristo. Para eso vino. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Levanta tu mano, cierra tus ojos, cierra tus ojos, ciérralos y dile a Dios. Levante su mano, toda la iglesia. Diga conmigo, diga: Padre Santo, que estás en los cielos, en esta noche he oído tu palabra y yo la recibo. Dios mío, yo me arrepiento con todo mi corazón, con toda mi alma, de todos mis pecados. Te pido que me limpies, que me santifiques, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. No me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Concédeme paz. Ayúdame, Señor, por encima de todas las cosas. Ayúdame a alcanzar la vida eterna. Salva mi alma y salva mi familia. Salva mi hogar. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Ten piedad, Señor. Ayúdame ahora. Pídele a Dios perdón. Pídele perdón mientras yo oro por ti. El Espíritu Santo viene sobre tu vida. Dios ha querido que tú oigas esta palabra, porque te quiere salvar, te quiere ayudar, quiere levantarte, quiere ayudarte, quiere sacarte las espinas del corazón. Dígale a Dios dónde estás. Dígale la verdad mientras oramos por ti. Padre que estás en los cielos, en esta noche me acerco a tu presencia para poner a cada vida, cada hombre y cada mujer que está aquí, y todos los que me están escuchando en otros países. Señor, te pido que pongas tu mano, que los toques, que los cambies, que los liberes, que no los dejes caer, mi Dios. Cámbialos, transfórmalos, ayúdalos. Aún ten misericordia de los que se han ido, ten piedad de los que se fueron, ten misericordia de los que están caídos, de los que hoy están en el mundo. Señor, tú eres bueno, eres misericordioso. Señor, por tu mano tócalo. Sálvalo ahora. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, haz tu obra, Señor. Límpialos, santifícalos en el nombre de Jesús. Ahora levanten su mano.
Levante su mano y pídale un milagro a Dios. Te lo voy a decir de otra manera. Imagínate que Jesucristo viene, se te para al frente y te pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué cosa le pedirías? Eso pídele. No le pidas lo posible, pídele lo imposible. El Dios de lo imposible está aquí y se está moviendo. Jesús el Todopoderoso está aquí ahora. Si estás enfermo, si te sientes morir, si no hay paz en tu vida, si el matrimonio es un caos, el problema con tus hijos, la enfermedad en la casa, la deuda que no puedes pagar, el dolor en el corazón, tu soledad, tu tristeza, dígale: Señor, ayúdame ahora, ayúdame, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Habla con Dios. Yo no sé qué necesitas, pero Él está aquí, créelo. Hay malahama, roca la bashem, pikemeli, rua leva kamasokalai, ay jamasou, raukalem kelema sheme, luktak tu mi bolahamale, li amansokalai, vi amasu akalibi la jamashe. Hay poder, poder de Dios, poder del cielo. Señor, toca. Te ruego que toques los enfermos. Te ruego que oigas la voz de cada vida. Yo sé que estás aquí. Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que tú estás aquí, Dios mío. Ven por tu mano ahora. Sai ame ame shabe. Jabalakanda rica la basoca laya. Ay rabababa kenda. Sai atama ama soja laya. Recibe ahora. Recibe ahora. Si Dios te toca. Si Dios te sana. Te libera. Recibe en el nombre de Jesús. Su que me leche. Lía media ama sojalai. Levante su mano. Vamos a decírselo al Señor cantando. Yo sé que estás aquí. ¿Cuándo creen que Él está aquí? Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Y hago mío con mi fe. Alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro, mi milagro recibiré y seré.
transformado yo seré. Una vez más, con mi fe, pídaselo con su alma, te alcanzaré. Que transformado yo seré. Santo. Y sé que transformado yo seré. Ahora solo para los que tengan fe, levante su mano y dígale gracias. Gracias a Dios, Señor, gracias. Señor, gracias, dile. Señor, gracias. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Dile gracias. Aleluya. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Aleluya. Con mi fe te tocaré. Gracias Jesús, gracias Cristo, dígale gracias, 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 gracias Jesús, amén y amén. Pueden volver a su lugar, mis amados, y quisiera.